Bueno, pues si arranca lo que es el segundo tiempo de la primera. Bueno, pues estamos en el segundo tiempo de partido, jugando lo que es la primera, Loma versus Carbonera, el cual tenemos el marcador, lo tenemos 6-1 ganando el equipo La Carbonera, y así está el marcador. Bueno,
pues llegó mi falta que se le favorece al equipo de la Carbonera. Ahí tenemos este jugador número 10. Vamos nuevamente, falta que se le favorece siempre a la Carbonera. Bueno, pues ahí tenemos marcando el gol Choto del segundo tiempo del partido de la primera. Vení, papá, que vamos a empatar por este sale. Cuestión de tiempo. La bamba, hijo. Mandáselo, mandáselo. Hola.
Bueno, ya lo tenemos de pie nuevamente. Gran faltón que le cometen a este jugador número 2, jugador del equipo La Carbonera. Ahí teníamos a Chamico imponiendo pues ese tiro, balonazo que se va arriba a la meta y balón que se va muy lejos. Bueno, pues si tenemos a La Carbonera llegando, pues
cuando el marcador se mantiene 7-1, está ganando la Carbonera en el segundo tiempo de la primera. Vamos, saque que se le favorece a la Loma. Saque de banda que cobra este número 9. Ya tenemos a la Cuta reclamándole al señor árbitro. Bueno, pues si lo vamos, falta que se le favorece a la Carbonera y tenemos este jugador. Thank you, man.
Bueno, pues hoy sí le cometen falta a este jugador. Falta que le cometen al jugador de la Loma, conocido el Cuta. Bueno, pues ya casi por finalizar lo que es este segundo tiempo partido de la primera. Y el marcador se mantiene 7-1, ganando el equipo de Carbonera. Tenemos
vamos el equipo La Carbonera arriba con 7 goles. Bueno, pues ahí tenemos el equipo de La Loma poniendo el segundo gol. Ya casi por finalizar lo que es el segundo tiempo de la primera. Ya son pocos minutos los que le vienen quedando para que finalice. Bueno, pues ya sé cómo finaliza lo que es el par.